Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este video les relataré brevemente la historia de Ronan el Acusador, su origen, sus primeras apariciones, etc. ¡Comencemos! Ronan pertenecía a la raza de los Kree, donde ejercía la labor de acusador, siendo uno de los personajes más importantes del imperio. En un momento dado, Ronan encabezó un golpe de estado que derrocó a la inteligencia suprema, a la que inmovilizó y aisló, usurpando el trono. Esto coincidió con un recrudecimiento de la guerra que los Kree mantenían contra los Skrull desde hace milenios, y tanto Ronan como los Skrull vieron que un diminuto planeta sin importancia como era la Tierra se convertiría en pieza básica de la guerra, puesto que se encontraba en la mitad de ambos imperios. Después de una incursión en la Tierra, un guerrero Kree secuestró a Rick Jones por influencia de la inteligencia suprema, siendo llevado a presencia de Ronan. El joven terrestre atacó al líder de los Kree con una lanza de energía, pero Ronan apenas sintió el ataque, y a continuación usó su arma para acabar con el terrestre, tras lo cual dirigió a la flota Kree hacia la Tierra, para asegurar su conquista o bien para destruirla y evitar que cayera en mano de los Skrull. En el sistema solar, la flota dirigida por los Kree se enfrentaron a los Skrull, hasta que ambas flotas tuvieron que hacer frente a un ataque por parte de los terrestres y los aliados. Así, mientras los Skrull eran atacados por Thor y un ejército de Asgardianos, Ronan y los suyos sufrían el ataque combinado de los héroes terrestres como Spider-Man, los Cuatro Fantásticos y los X-Men. Pero la derrota de Ronan y los suyos se estaba fraguando en otro lugar, puesto que la inteligencia suprema había usado sus poderes para influir sobre soldados Kree para que llevaran el cuerpo sin vida de Rick Jones a su cámara, y allí fusionó su mente con el cuerpo del terrestre, dando lugar a una nueva criatura, Supremor, que se enfrentó a Ronan en un duelo de voluntades en el que el usurpador resultó muerto. La primera aparición de Ronan el Acusador es en Fantastic Four número 65 en agosto de 1967. Muchísimas gracias por ver este video, si les gustó, por favor denle a me gusta y compártanlo con sus amigos. Comenten de qué personaje quieren que hable en próximos videos, y no olviden suscribirse para conocer más historias de los cómics. Los espero en próximos videos.